Sábado al mediodía con media hora de Mundo Motor. Como siempre, un saludo a Peluquería Samperi y también a Tiza Indumentaria. Muy variado el programa de hoy, así que ya te presentamos los avances. En el programa de hoy te presentamos una nota con Gabriel Ponce de León después de competir el fin de semana en Olavarría. También una nota con el piloto de TC Pista Federico Pérez, quien compitió el fin de semana en su categoría y también como invitado de Gabriel Ponce de León. La cámara del hincha motor habló con el piloto juninense que está compitiendo en la Copa Bora, Franco Morillo, que nos cuenta acerca de este campeonato y sobre todo acerca del fin de semana en Olavarría. Hablamos también con el piloto de karting, Franco Gómez, que el fin de semana estuvo corriendo en San Andrés de Giles, así que Franco nos contó acerca del fin de semana. Nuestros amigos de Auto Noroeste van a hacer una exposición de autos próximamente en la ciudad de Junín, así que nos cuentan acerca de qué se trata. También en este programa dialogamos con el piloto de la Copa Bora, Franco Morillo. Sí, el juninense nos viene representando muy bien en este 2016, así que dialogamos con Franco acerca del campeonato. Sí, la verdad que hace mucho no nos estamos viendo. Bueno, arrancamos una categoría nueva, donde, vos sabés bien que estuve un año y medio parado. Arrancamos esta categoría que va junto al turismo carretera y bueno, la verdad que venimos muy bien. Tenemos un auto muy bueno y se nota todas las carreras. Ya con varios podios. Sí, varias carreras ganadas, varios podios y bueno, lástima la última fecha que tuvo un enriedo ahí en la última vuelta, pero bueno, con 100 kilos de lastre seguimos haciendo pelea. Bueno, el fin de semana por ahí de Olavarría no también, pero venías con muy buenos resultados, el rendimiento del auto conforme. Sí, la verdad que vengo muy contento, vengo muy bien arriba del auto, tranquilo. Pensando en el campeonato, estamos primero todavía bien, así que vamos a seguir tratando de sumar puntos y estar lo más adelante posible. ¿Te gusta la categoría, Franco? Sí, la verdad que me gusta mucho porque va con el TC y bueno, son todos autos muy parecido, por ahí el piloto marca un poco la diferencia y se ve más la digamos el nivel de piloto, pero bueno, me gusta mucho y bueno, tratando de juntar presupuesto para seguir acá y si se puede más adelante poder el salto. ¿Te esperabas este gran cambio? Porque del TC2000 venías por ahí medio como cabizbajo, quien dice, con no muy buenos resultados. De repente, una categoría nueva y con podios y demás. Sí, no, en el TC2000, las últimas 5 fechas siempre estuvimos entrando entre los 10 en un auto que no era de lo mejor. Sí, el problema que tenía es que se paraba mucho el auto y bueno, no me hacía poder defenderme. Pero me bajé la última carrera ganando en Buenos Aires. Gané la serie, la clasificación y la final, faltando 2 vueltas, se me para el auto. Ahí dijimos basta, ¿viste? Son carreras de auto y uno que va arriba trata de defenderse lo mejor posible, pero cuando los fierros no van, uno no puede hacer nada. Bueno, ahora me imagino que concentrado a full con esta categoría, que es todo lo contrario a lo que venías. Sí, muy concentrado y bueno, ahora como te dije, pensando en el campeonato, Pieri, tratar de ganar todas las carreras que se pueda. Soy un piloto que me gusta ganar carreras y lo disfruto mucho. ¿Concepción del Uruguay a fin de mes? No, ahora vamos a Termas de Río Hondo. Termas de Río Hondo, perdón, Concepción del Uruguay ya está. Ahora me equivoqué de lugar. A fines de mayo. Sí, ahora el 21 de mayo. 21 y 22 de mayo vamos a Termas y después Posadas.
Bueno, así que Franco, lo mejor para todo lo que queda este fin de semana por ahí, no con tanta suerte, pero falta mucho todavía. Sí, falta mucha fecha. Uno por querer ganar, bueno, no me salió lo que quería hacer, pero bueno, son carreras de auto y a veces te sale y a veces no, así que tranquilo y bueno, como te dije, muy contento por los resultados que vengo trayendo, por el auto que estoy teniendo. A todos los mecánicos, la verdad, les quiero agradecer a todos los mecánicos de la Copa Ahora que por el auto que me están dando y bueno, bien, muy feliz. Por último, Franco, ¿querés agradecer a alguien? Sí, déjamelo agradecer a toda la gente de Junín, bueno, a todos los sponsors, Montanari Junín, Nerio Molina, Garrote Seguros, Hidalgo Junín, que me hizo las camisas, las remeras, Acoplado Morillo y bueno, ese no te puedo olvidar. Ese no me puedo olvidar. Familia Ponce de León y bueno, a todos los sponsors. Bueno, nos estamos viendo. No me quiero olvidar ninguno. Gracias. Estamos viendo entonces. Obvio. En este mes, Auto Noroeste va a realizar una Expo Auto, así que qué mejor que ellos nos cuenten acerca de qué se trata. Sí, así es. Hace 10 años que queremos hacer este evento y bueno, ahora se nos dio la oportunidad de que la sociedad rural nos brinde la oportunidad de estar y bueno, gracias a Dios, viene todo viento en popa. Bueno, Leo, contanos un poco cómo surge esta idea de la Expo. Y bueno, la idea, como decía Gustavo, hace 10 años que la veníamos trabajando, una exposición de autos que abarque todo lo que queremos para el sector, desde autos usados, nuevos, clásicos, y bueno, logramos este año poder darle el marco ideal para que se haga. Bueno, tiene mucho que ver con la revista Auto Noroeste, que hace varios años que ustedes la hacen. Sí, este es el año número 11 de la revista, digamos, y ese, digamos, la base en la cual nos apoyamos para hacer, digamos, la idea de la Expo. Desde los sponsors hasta, digamos, todo lo que hemos aprendido con la revista es, digamos, la base inicial para hacer la Expo. O sea que ustedes son gente que conocen y mucho a los amantes de los autos. Y bastante, ya hace bastante que convivimos con ellos, por suerte, sí, sí, sí. Bueno, Gustavo, describime un poco porque va a haber muchas, pero muchas cosas en esos dos días. ¿Qué va a poder ver la gente que vaya a la Expo? Bueno, principalmente va a haber en la parte de la cúpula, van a estar el Club de Autos Históricos de Junín, las cupecitas de TC Histórico, va a estar presente el auto de Eusebio Marcilla con la agrupación Marcilla, va a haber un sector destinado para los chicos de lo que es juegos para niños. Hay una sorpresa que la vamos a dar más adelante. Estamos en tratativas para traer un Porsche o una Ferrari para que la gente pueda ver lo que es un auto de alta gama y de esos valores acá en Junín, en la parte de la cúpula. Y en la parte exterior van a estar todas las concesionarias de autos cero kilómetro. Va a estar presente Montanari, el Forte Car, el Pichetti y el TT Autos y Orosa en la parte de usados en buenas condiciones. Y por otro lado también está la posibilidad de dueño vende, donde cada persona que quiera presentar su vehículo y venderlo en la exposición lo va a poder vender en la exposición y tenerlo en autonoroeste.com, que es el sitio de la revista. Bueno, va a haber de todos y además me dijeron algunos sponsors que también va a haber muchos stands relacionados con los autos, desde repuestos hasta mucho más. Así es, también va a haber stand de repuestos, va a haber stand de tuning y van a estar la parte de motocross con la gente de Motocuad Junín en la pista, andando con las motos en la pista especialmente para ese evento. Bueno, Leo, contanos bien en firme, fecha, lugar, entradas, todo. Todos los datos para que la gente pueda ir y disfrutarlo. Sábado 21 y domingo 22 de mayo, de 11 horas a 19 en la Sociedad Rural de Junín. La entrada vale 100 pesos la general, niños y menores de 12 años es sin cargo. Solamente pagan los mayores, los hombres mayores, digamos. ¿Las chicas vamos gratis? Chicas gratis, damas gratis. Leo, y hablábamos fuera de cámara de lo que van a ser las entradas anticipadas que también van a estar ayudando a ustedes. Sí, todas las entradas que se ponen en venta anticipadas, el 50% son para entidades sin fines de lucro, ONG, bueno, se están tramitando ahora, Rotary, varias entidades
que digamos se llevan el 50% de lo recaudado. Ketos, electricidad e iluminación, materiales para instalaciones domiciliarias e industriales, Avenida San Martín 1101. Tu próximo Ford te está esperando en Russo Nielo. 400 metros cuadrados de salón de ventas con todas las comodidades para que disfrutes a pleno eligiendo tu auto. El más completo servicio técnico con la última tecnología y su exclusiva calle de pruebas. ¿Qué esperas? Acércate a la nueva concesionaria de Ford Russo Nielo en Ruta 7 y Ramón Hernández. Ford en Junín y la zona es Russo Nielo. En Pinturerías Color Shop te asesoran profesionales, te llevamos la pintura a domicilio y te ofrecemos excelentes precios y financiación. Pinturerías Color Shop, buenas ideas para pintar. En Junín, Avenida Libertad y Rivadavia y la nueva sucursal de Benito de Miguel y Comandante Hacha. Si querés a tu Fiat, lo llevas al servicio postventa de Prima Automobile, donde vas a encontrar mano de obra especializada, atención personalizada y trabajos garantizados. Acércate, Benito de Miguel 422 de Junín. Todo lo que su Renault necesita lo podés encontrar en Frontini Renault Junín. Repuestos originales y alternativos, baterías Mateo, correas Gate, kit de distribución Hutchinson, todos los filtros y gran variedad de accesorios. Exclusividad en amortiguadores Corben, Hightech y equipos Xenon alta calidad. Avenida Pastor Bauman 88. Frontini, Renault Junín, la caricia que tu Renault necesita. Cama Mía, el lugar de tus sueños. Colchones, somieres y blanquería. Toda la línea Canon. Malvinas Argentinas y Amiguino. Match Deportes. Amplió su local propio de remedios de Escalada 22 para ofrecerte mucho más. Para que siempre juegues con Nike. Para que siempre tengas marcas de primera. En Junín y Chacabuco, Match Deportes. Oscar Altamirano Maquinarias. En sus dos sucursales. En Junín, Ruta 7, kilómetro 262, y en Lincoln, ruta 188, kilómetro 225. Ahora llegó el momento del karting, sí, porque la cámara del hincha motor estuvo hablando con el piloto Franco Gómez, que estuvo compitiendo el fin de semana con Karting del Oeste, así que Franco nos contaba acerca del fin de semana. Fuimos a correr a Giles y sí, anduvimos muy bien. El sábado, en la última tanda, quedamos primero y bueno, después el domingo se nos complicó un poquito, pero lo resolvimos bien. Y veníamos segundo y bueno, se nos complicó, pero llegamos tercero. Bueno, ¿cómo te planteaste este año? ¿Vas a correr en esa federación? Y por ahora estamos viendo, o sea, ahora estamos corriendo en las dos zonas, pero se complica y ahora estamos yendo más a la del oeste. Pero siempre viendo, donde hay más nivel, tratamos de ir y estar ahí presente y hacer buen papel. Ya son varios años con el karting. Ya son unos cuantos. Sí, ya hace bastante, ya debe hacer como 9 o 10 años que ya estamos arriba del karting, sumando experiencia. Bueno, fuiste pasando por distintas categorías, ¿esta te gusta? Y esta es la más competitiva, la más demostrativa de la zona y... Y bueno, y siempre tratando de hacer un buen papel para sacar el equipo adelante y viendo que hay mucho nivel en toda la zona, podemos estar siempre ahí competitivos. Atrás tuyo arribó Gastón Altamirano, otro juninense. Gastón, sí, él terminó segundo, yo terminé segundo, tercero. Segundo, perdón. Sí, adelante. Sí. Me pasó en la última vuelta y se la tengo junada porque me pasó mal. Nada, me pasó bien. Yo me equivoqué faltando 3 vueltas y bueno, y él venía a ser tercero y pasó a estar segundo. Bueno, contame cómo estuvo la carrera en sí, el fin de semana. Y el fin estuvo lindo, bueno, hubo un problemita ahí con la zona que se suspendió Bragado y bueno, muchos pilotos llegaron el día domingo.
Y no, bien, tranquilo, comimos un asadito. Claro, pues se suponía karting del centro en Bragado con karting del oeste. Claro, se juntaron las dos zonas y bueno, Bragado suspendió porque no se podía correr por el piso y se vinieron todos los chicos para Gil. Bueno, más numeroso. Sí, más entretenido. ¿Te gusta este karting del oeste con la cantidad de pilotos y demás? Y está lindo. Nosotros tratamos de ir siempre, como ya te dije, a donde hay más pilotos y donde hay nivel para ver dónde estamos parados. Y bueno, ahora justamente vamos a ver si el domingo podemos ir a La Ulas, que es un preprovincial, y ver en dónde estamos parados, que eso es más competitivo y bueno. Ahí es un muy buen nivel. Ahí va a estar lindo, vamos a ver qué pasa con los chicos, con el Nico, con todo el equipo de PBK y con Álvaro Bertulo, que siempre estamos ahí, estamos para pelear. ¿Ya fuiste a algún provincial ahí cordobés? No, nunca fuimos para el lado de Córdoba y bueno, ahora vamos a hacer experiencia este fin de semana, si se puede. Porque varios juninenses por ahí nos cuentan que van, o bueno, los equipos de acá de Junín como Damiano que compiten y logran buenos resultados. Sí, ellos están yendo más seguido allá, pero bueno, vamos a ver qué experiencia tenemos allá, pero todo se puede. Bueno, y después acá lo que tiene que ver con la zona, vas a seguir con karting del oeste. Vamos a seguir acá en karting del oeste y siempre haciendo alguna otra carrerita, vamos a ir al centro seguro, alguna otra carrerita. Bueno, lo mejor para este año, hacía mucho que no charlábamos, queríamos saber cómo andabas con este paso de categorías, bueno, y ahora muy competitivo. Sí, hacía bastante que no hablábamos, pero sí, siempre ahí firme con el karting y viendo qué posibilidades hay para ir a distintas carreras. Franco, saludos, agradecimientos. Bueno, dejar agradecer primero a mi viejo, que estamos siempre ahí. Bueno, y después todo el equipo PBK, que siempre nos da una mano. Bueno, a Nico, bueno, a Álvaro Bertulo, que todas las carreras un motor perfecto. Nunca paramos por el motor y a todos los chicos que están siempre, que nos dan una mano de una otra forma, a los chicos del taller, que siempre estamos haciendo algún asado o algo y van, y a todos los que nos siguen y nos apoyan. También la cámara del hincha motor habló en la semana con el piloto de CDC Pista, Federico Pérez, quien también fue invitado por Gaby para la carrera especial en Olavarría. No, la verdad que en la final, bueno, buenos días, la verdad que en la final ya de entrada tuvimos un leve despiste que bajamos del piano y bueno, se rompieron las cargas delanteras del auto, lo que hizo que el auto no muerde el tren delantero, no tenga. Y bueno, eso hace que te cueste doblar, doblas mucho más lento. Bueno, ahí nos empezamos a perder posiciones, la verdad que ya no teníamos para arriesgar nada, el objetivo era llegar. Y bueno, faltando casi en la vuelta 7, más o menos 8, se rompió el yugo del cardan, y bueno, ya nos dejó sin posibilidades de nada en lo que fue en la final, ¿no? Obviamente sumamos 4.5 puntos de la serie, que salimos segundo. Y bueno, en la final largamos tercero y bueno, ya de entrada en la segunda vuelta tuvimos este accidente que nos dejó sin nada. Nada hacía prever, te iba a decir, un desarrollo así, porque habían tenido muy buenos entrenamientos y muy buenas series. Sí, la verdad que ya desde el viernes ya empezamos a entrenar muy bien con el auto, es un circuito donde el auto también funciona muy bien. Yo lo conozco desde hace mucho y es muy necesario tener muy buena potencia. Así que nada, nuestro objetivo como estamos planteando el campeonato es, en función de la etapa regular, es seguir sumando puntos todas las carreras. Ahora lamentablemente nos hicieron una diferencia de casi 28 puntos que nos las hizo Bruno, que está primero en el campeonato. Pero bueno, ese es el objetivo, pelear por la etapa regular, por los 15 puntos, ya tenemos 8 de la victoria y bueno, si no es posible eso, poder llegar a conseguir alguna victoria más para poder entrar en la Copa con unos puntos, con una diferencia bastante grande. Bueno, y ahí hubo que poner la cabeza en blanco porque el domingo te tocaba el desafío nuevo, que era correr los 500 kilómetros con Gabriel. ¿Te costó que se pase la bronca? Fue un fin de semana de mucha actividad, tanto con el TC Pista como en el TC, 5 tandas el viernes, 5 tandas el sábado también. Así que había que cambiar el cassette continuamente. Yo, como dije, mi prioridad era mi categoría. Y bueno, después de lo que pasó el sábado, la verdad que volver a enfriar todo y nada, subirme el domingo a la mañana con las pruebas de tanque lleno. La verdad que quedamos cuarto con el auto de Gabriel. Y bueno, después en la final, la verdad que hicimos una carrera muy pensante, como era una carrera de larga duración.
Y bueno, rescato el trabajo que se ha hecho en el taller, porque el auto giró todo el fin de semana y no tuvimos que hacerle nada, no se paró. Así que realmente muy importante lo que hicimos. Bueno, sirvió para que Gabriel y su familia puedan sumar puntos, muy buenos puntos para el campeonato. Tal vez si se hubiera clasificado como normalmente hubieran largado adelante, ¿no? Si no se hubiera usado los puntos del año pasado, ¿hubieran largado más adelante? Sí, no sé, creo. Hay autos muy rápidos y la verdad que... Pero el auto funcionó muy bien. Eso nos dejó realmente conformes y teníamos muy buenas expectativas para el domingo. Nos quedamos siendo los más rápidos en el cambio de piloto y recarga de combustible. Así que nada, practicamos eso, que también nos sirvió mucho, y la verdad es que lo hicimos como lo habíamos practicado. Nos pusimos nerviosos, por eso también resalto el trabajo de todos los chicos en la carga de combustible, que estuvieron realmente muy bien, y bueno, la verdad que fue una carrera muy linda y la disfrutamos mucho. Bueno, te iba a preguntar eso, ¿cómo te sentiste arriba del TC? Muy lindo, muy linda. Me impresionó la potencia de abajo. Muy linda la sensación de la caja de sexta, velocidades, y la verdad que el auto, a comparación del TC Pista en lo que es el chasis, la verdad que se siente la minoría de cargas delanteras y traseras del auto. Es un auto que tiende a patinar mucho por la potencia y también tiende a ir un poco de trompa en lo que son curvas rápidas. Así que nada, la primera tanda la tomé para más o menos acostumbrarme, no equivocarme, fue toda mi prioridad durante todo el fin de semana. Y la verdad salieron tiempos muy lindos y me dejó realmente conforme, y nada, espero que en algún futuro lo podamos hacer ya de yo piloto y titular. Bueno, y ahora se viene Termas, Fede, hay que hacerle unos cuantos arreglos al auto, ¿no? Antes de Termas. Nada, se hace un repaso general como todas las carreras. Bueno, hay que trabajar en la parte del cardan que se rompió, hay que ver por qué fue la rotura, es un elemento que tenía tres carreras solamente y que puede durar mucho. Así que nada, se va a trabajar todo nuevamente con la alineación del cardan y todo eso para que esté bien alineado, y bueno, después ya va a ser una carrera doble también porque tenemos dos finales, así que nada, estar muy concentrado en clasificación para poder largar bien adelante las dos carreras. ¿Te gusta el circuito? Circuito muy lindo, a quien no le puede gustar el circuito de Termas, en Sudamérica creo que es uno de los dos mejores, con el de Brasil, con uno de Brasil, y nada, sí, para nosotros es una oportunidad mostrarnos ahí, y bueno, ojalá que el auto también ha funcionado bien en ese circuito años anteriores, así que esperamos de mi parte hacer lo mismo. Muchas gracias, Fede. Gracias a usted, agradecerle a todas las empresas de la ciudad por la colaboración desde hace años en este difícil momento económico que estamos pasando, y sin embargo nos siguen dando una mano, así que es muy importante para nosotros contar con su apoyo, y nada, a toda la peña del Correcamino de Junín que también nos acompaña, y a todos los juninenses por el cariño. Así que nada, todo bien, y espero que podamos seguir en este campeonato que tanto deseamos. Elegí el color que más te guste. Impulso Pinturas. 0800-222-4158. ¿Querés tener tu Fiat de 0 kilómetro? Subite ya al nuevo Palio Attractive o al Siena. Financiación directa de fábrica, sin bancos ni financieras, sin sorteos ni licitación. Pasa por Prima Automóviles, en Benito de Miguel 422. Super promo en YPF Alciati. Con tu carga mayor a 500 pesos en Infinia o de Euro, 2x1 en hamburguesas de la mejor calidad. Trabajamos con todas las tarjetas de crédito, débito y agro. YPF Alciati, la mejor estación, el mejor servicio. Benito de Miguel 799. Te esperamos. Head out on the highway.
diseño. Nuevos motores. Más confort y tecnología. Más robusta que nunca. Solo una Hilux puede superar a otra Hilux. www.toyotapichetti.com.ar. Semana estuvo hablando con el piloto de TC, Gabriel Ponce de León, sí, que nos cuenta acerca de esta carrera especial del fin de semana en Olavarría. Sí, ¿qué tal? Buen día. Bueno, bien, obviamente después de, ya pasó Olavarría, digamos, una de las carreras por ahí más difíciles del año. Y bueno, bien, en nuestro caso bastante conforme, te diría que fue bueno y cumplimos, digamos, un poco también con el objetivo de todo lo trazado para el fin de semana. Bueno, veníamos hablando, apenas surgió la invitación de Fede Pérez por parte tuya. Bueno, lo que más se hizo hincapié y por ahí le fue muy bien es con el cambio de piloto. Sí, la verdad que bueno, no habíamos ensayado, llegamos muy con lo justo a la carrera. Hubo 15 días, digamos, de una carrera a otra. Y bueno, con Fede practicamos ya directamente el día jueves a la noche. El cambio de piloto, si bien ya habíamos dejado todo bastante bien preparado en lo que respectaba a los cintos, digamos de colocarle los elásticos para que vuelvan solos a su lugar. Y la verdad que el jueves practicamos y nos salió bastante rápido. El viernes, en el primer ensayo, pudimos ver que éramos uno de los más rápidos, digamos, haciendo el cambio de piloto. Y lo mismo el sábado. Así que eso nos daba una tranquilidad, digamos, extra de saber de que podíamos ser muy rápidos en los boxes. Y después obviamente se planteó un plan de carrera, de tratar de que el auto obviamente consuma lo menos posible combustible. Eso se estuvo trabajando mucho el viernes y el sábado, no solamente en mi caso, sino también en el caso de él, digamos, de poder dar varias vueltas, analizar bien el consumo de combustible, de frenos y de neumáticos. Y bueno, y también obviamente de que él se pueda adaptar también un poco al funcionamiento del auto, y la verdad que se adaptó rápidamente, funcionó muy bien. El viernes también lo hizo el sábado en su tanda, quedando creo cuarto o quinto, y la verdad que eso, bueno, obviamente lo entusiasmábamos mucho para la carrera. Y bueno, después obviamente había que esperar lo del día domingo, que bueno, iba a ser un poco la incertidumbre, digamos, de los consumos, de bueno, de no errar y tratar obviamente de llegar a una buena posición. Se venía trabajando mucho, más que nada, también en la parte del equipo Mariano, con todos, con el tema del combustible y demás. Pero bueno, una carrera más que buena, porque hasta el quinto lugar se te vio, Gaby. Sí, en nuestro caso, bueno, largábamos 19 por ranking. La idea nuestra, y por el consumo que teníamos, que era prácticamente casi 3 litros por vuelta a fondo, era bastante, y eso nos demandaba hacer 3 paradas en boxes, los cuales... nos sacaba, digamos, prácticamente fuera de chance de carrera. Se estuvo trabajando mucho en el consumo, que llegamos hasta que el auto gastara 2 litros 200 la vuelta, y ahí nos daba, digamos, prácticamente justo, digamos, haciendo una parada en la vuelta 41-43, y la otra parada en la vuelta 81-83, y bueno, llegar a lo último con lo justo. Así que Fede largó 19, dio varias vueltas en esa posición. Después llegamos a estar en el puesto 23, hasta que entramos a boxe, y bueno, salimos de boxe, hicimos la carga nafta y el cambio de piloto, que fuimos los más rápidos haciéndolo, y llegamos, digamos, a salir, creo que el puesto 8, hasta después llegar quinto, sexto, digamos, en un momento. Y en la última parada, digamos, en la cual manejaba yo, decidimos ir, digamos, cuando llenamos el tanque nuevamente, que hicimos la última parada, y ir un poco más rápido, porque sabíamos de que podíamos ir para más para adelante. Y bueno, ahí el consumo era lo que te hablaba antes, ¿no? Se iba prácticamente a 3 litros, y la verdad que hablando un poco con Mariano por radio, decidimos obviamente levantar porque no llegábamos. Y tal es así que en la última vuelta con Pacecar me falló, me pasaron 2 más, que pasé del noveno puesto al 11, y me bajaron la bandera y se quedó el auto sin nafta. Así que el cálculo fue muy justo, tal cual lo planeado. Bueno, y ahora a trabajar para la carrera de fin de mes. Sí, ahora viene una carrera también bastante dura, son 2 fechas, una el sábado y otra el domingo. Bueno, la idea obviamente de poder ser protagonista. El auto pegó un salto de calidad, digamos, lo pudimos ver eso el viernes y el sábado, probando varios elementos de que pudimos tener un auto competitivo, y bueno, apuntamos mucho a también sumar fuerte en esta carrera. Ojalá
lo podamos lograr. No hay que desperdiciar puntos en este tipo de carreras largas, así que hay que tratar de sumar, a ver si podemos avanzar algunas posiciones más. No estamos lejos del 12 en el torneo, así que hay que trabajar para poder llegar a estar dentro del playoff. Muchas gracias, Gaby, por tu tiempo. Bueno, quería agradecer, mandar saludos. Sí, no, agradecerle bueno, a ustedes por estar siempre, a bueno, saludar a todos los juninenses, agradecerle enormemente a Fede, obviamente, por haberse prestado a lo largo del fin de semana y haber trabajado, la verdad que como un gran profesional, más allá obviamente que tenía su actividad el fin de semana, también trabajó muy bien en, digamos, junto a nosotros. Y bueno, agradecerle a todos los chicos del equipo, a mi hermano, a mi viejo y también a todos los sponsors que hacen un gran esfuerzo. Hasta acá la media hora del Mundo Motor. Nos volvemos a encontrar el próximo sábado con toda la información, pero acordate que los viernes a las 20 horas por Radio Box FM 96.7 estamos con el hincha motor en la radio. Y ya nos vamos al almuerzo aniversario de los 70 años del automoto. Así que muchas gracias por la invitación. Nos estamos viendo el próximo sábado.